La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Este es su programa Educa COVID-19. Una semana más con ustedes, después de más de año y medio manteniendo regularidad con este programa, que trata de llevar la información confiable sobre el tema de la pandemia y del COVID-19. Ese virus que nos ha trastocado la vida prácticamente entera a todos, aquí, en la China, en cualquier parte del mundo. Bien, este programa se hace con el auspicio de La Voz Universal, radio y canal digital. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes, el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, y por supuesto al Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. Hacía tiempo que no los mencionaba, se me pasaba a la entrada. Bueno, vamos a seguir con el tema de la semana anterior. No por meter el dedo en la llaga, no por recriminar a nadie, sino porque estamos en un momento en el que parece que cierta racionalidad está entrando en el manejo de la pandemia. Porque durante bastante tiempo hemos señalado cosas muy puntuales que no estaban bien dirigidas, no tenían una intención médica, salubrista, no tenía la intención de ganar tantos en la sociedad para que colaboren con las autoridades para mejorar el manejo de la pandemia con los recursos que teníamos, en las condiciones que teníamos, y que evidentemente ni de lejos, obviamente, eran las mejores. Esto parecía que era un insulto, no se podía casi mencionar cómo se va a decir semejante cosa. Somos un país pobre. Las razones de es otro tema. No tenemos un sistema sanitario ni adecuado, ni medianamente. Y eso que estamos en Santa Cruz, también tengo que decirlo. Porque uno va por ahí, por los barrios, por la calle, y se asombra de los centros de salud, de los hospitales, de los colegios que tenemos. Caray, parece otro mundo. Porque si usted no ha salido de Santa Cruz, usted no sabe lo que es Bolivia. Ir 400 kilómetros y no ver ni una antena, ni una escuela, ni un hospital, ni una nada. Oiga, eso golpea. Y eso es la Bolivia que desgraciadamente las gestiones, mal que mal, en Santa Cruz han superado. Y la última gestión, que yo siempre trato de decir a Percy, mucha gente no lo querrá, etcétera, por bellaco, etcétera. Pero que ha sido un hombre que ha dejado huella en la proyección de Santa Cruz a futuro, eso es indudable. Santa Cruz tiene una infraestructura impresionante en comparación con el resto del país. Bueno, esto nos lleva a que, a pesar de todo, nuestro sistema sanitario es deficiente fundamentalmente en lo que corresponde al gobierno central. El gobierno central es responsable del personal. El gobierno es responsable de que no se le pague los sueldos. El gobierno central es responsable de que la gente, pues, tenga problemas laborales, etc. El gobierno central es la que no manda para medicamentos. El gobierno central es la burocracia esa que usted tiene que pedir un paracetamol, creo que 3 meses antes, para que vaya, lo firmen, lo aprueben, la no sé qué, nada, para que después, recién, desde La Paz, lo importen de no sé dónde, no sé con qué criterios. Lo cierto es que cuando se acaban los paracetamoles aquí, pues no está el paracetamol de repuesto. Que se lo digo
se lo han advertido hace 3 meses antes, le han dicho va a faltar esto, va a faltar esto. Bueno, no hay medicamentos. Después hay hasta diputadas, senadores. Obviamente, voy a citar a, no el nombre, pero sí una del oficialismo, una del partido de gobierno, hace unos 2 o 3 días, que se levantó de una reunión acaloradísima, dice, un poco diciendo que todo era mentira. Después de ella denunciar que ha ido con una pariente, y a pesar de que dijo que ella era diputada o senadora, y a pesar de que dijo que era del MAS y no sé qué, dijo que ahí no había un paracetamol. Bueno, ellos son los responsables. En vez de estar discutiendo tonterías, podrían ponerse en la Asamblea Legislativa a corregir todas esas normas que hacen burocrática toda la administración del Estado y que hacen que las cosas vayan de mal a peor. Porque sería, no fácil, pero no es tan complejo, simplificar las normas. Si al final, si van a robar, se lo van a robar de cualquier manera. O sea, con poner más trabas y más trabas y más trabas, no van a evitar el robo, la pérdida, la no sé cuánto. Dígame si no es ganas de robar y de complicar la vida. Que si se perdía una vacuna en medio de esta pandemia que han estado pues correteando el sistema médico, salubrista, en los centros de salud, en los hospitales, para ir atendiendo a la gente. Si se perdía una, le cargaban $500 al centro donde se había perdido esa vacuna. Eso es gana de robar, no es otra cosa. Porque la vacuna no vale más de $20-30, en el peor de los casos. Entonces se perdió una, seguramente habrá alguna explicación, pero si no la hubiera, oigan, cárguele pues los $20-30 que cuesta la vacuna. ¿A dónde van a ir los $500? No tiene ningún sentido. Entonces, seamos un poco más racionales. Y por supuesto, si no hay medicamentos, no hay el personal suficiente, no hay los recursos, etc., es problema del gobierno central. La sociedad boliviana ya no se traga el cuento de que es la gobernación, que es el municipio, que es la... No, hasta las ratas tienen la culpa, menos el gobierno central, que es el que se ha hecho con todas las atribuciones, tiene todo el poder y no deja que nadie meta mano en eso. Entonces, a pesar de todas esas deficiencias, estamos tratando en este programa y en el anterior de resaltar que finalmente, no todos, pero muchos hemos llegado vivos al año y medio de pandemia y, mal que mal, hemos recibido las vacunas. También hemos dicho, no en el número deseado, no en los tiempos deseados y previstos, no con la facilidad, la transparencia con la que deberíamos de haber recibido todo. Pero bueno, ya uno dice, ya tengo mi segunda dosis, ya me pincharon la China 2 veces, ya me llegó la Janssen hacia al descuido, en no sé qué sitio, el domingo estaban vacunando con la Janssen. Bueno, falta información. La gente corre para un lado, corre para otro. Lo hemos visto, como de la cola de estar en la Fexpo inmensa, más de 100 metros, salió la bola de que estaba la Janssen en no sé qué sitio. Todito el mundo se salió de ahí y bueno, a correr a otro lado. O sea, eso es desorganización, ¿eh? Es falta de información. Y la falta de información, a usted, señor funcionario público, es falta de consideración con la ciudadanía. Porque todas esas macanas de hacerlo correr, hacerlo esperar, tenerlo de las 3 de la mañana haciendo cola, etcétera, cuando usted sabe que no hay más que 2.000 dosis, pues dígalo el día anterior y entonces la gente no va a ir a las 3 de la mañana. Quizás vaya más tarde y vea, pues no, ya esto no va a alcanzar y se va pues a su casa. No es un día haciendo cola, al día siguiente haciendo cola y al tercer día que ya no es aquí, que es en otro lado. No le estoy comentando anécdotas de Tribilín, ¿eh?
Esto es la realidad. Y llevamos cuántos meses en lo mismo. Entonces, a pesar de que decimos, Santa Cruz todavía parece lo más organizado, no me imagino lo que será en otros lados. Sé, de fuente de primera mano, que hay pueblos donde sobran las vacunas. Ahí hay 2.000 vacunas y no hay nadie que se vacune. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Acaso no saben que no hay más que 300 habitantes? ¿O no hicieron la suficiente difusión de que el día tal o los días tal van a estar vacunando en tal sitio? Ayer me he enterado, he sido casi testigo, porque reclamé por un atraso, y resultó que es que no les habían dado hielo para llevar las vacunas. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Se dirá, obviamente, que todo esto es muy complejo, de acuerdo, pero para eso están pues los profesionales. Por eso es que no se debe de meter un funcionario cuasi analfabeto a cargo de responsabilidad. En cada caso, hasta para llevar una camilla, hay que saber llevar una camilla, hay que saber cómo dar la curva, porque si no, el paciente se va al piso. O sea, no es cualquier funcionario, vamos a decir cualquier amigo, cualquier pariente, cualquier compañero de partido, el que sirve para el cargo. No es cualquiera. Hay que olvidarse un poquito de la calentura de esa mental política, de que todo tiene que ser con los míos nomás y con los míos nomás y con los míos nomás. Tenemos que funcionar con los mejores. Aunque sean de otro color, hay que funcionar con los mejores. A mí, bueno, muchas cosas se me quedan con datos reales. No son cuentos, no son cuentos. Pero vamos a hacer un cortecito para dar paso después a la segunda parte de este programa. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, decíamos, para dar pie a que las novedades de la última Feria Internacional del Libro en Santa Cruz, pues nos trajo, y gratamente, entre los títulos nuevos que hubieron en la feria, está esta novelita que a usted le parecerá increíble, pero es la historia prácticamente de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Pero en novela. Y además, otra característica, para gente joven, es una lectura sencilla, muy amena, que cualquier chico se la va a leer de un tirón. Un chico en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, amigo, que se hacen amigos a través de internet, con una niña en Santa Cruz de la Sierra, Extremadura, España. Esta es la historia de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Es la novedad en la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra 2021. Pero esto es lo livianito. Aquí hay otro que ya no es tan livianito. Esto es para la gente un poco más mayor, con más criterio. Es el segundo tomo de Pensadores del Oriente Boliviano. Una muestra mínima de los aportes que Santa Cruz, que los cruceños han hecho a la construcción del Estado boliviano. Digo Estado porque hablar de nación son otras, tiene otras connotaciones, son palabras mayores.
los palos, las peleas, las muertes, las persecuciones de todos los días nos dicen que estamos muy lejos de hablar de una nación boliviana. Así que hablaremos nomás de algo más liviano, como es el Estado boliviano. Aportes desde el Oriente a la construcción del Estado boliviano. Salió el tomo 1 hace 2 años y, bueno, fue desde luego un éxito editorial. Vayamos al tema, a nuestro tema de esta segunda parte. Seguimos con Educa y en este momento quisiéramos hacer hincapié, ayudar entre todos, tenemos que ayudar, en una imagen que tienen ustedes delante en sus pantallas, sea en celular, sea en televisión, sea en su computadora, que nos muestra claramente, con muchos miles de ejemplos, porque ya esta es una estadística de un hospital inmenso en Estados Unidos, pero que nos sirve para apoyar los conceptos. La gente que está entrando positiva, es decir, de 1000, a ver cuántos salieron positivos, tanto, 100, ya está. ¿Quiénes son estos? Los que no se han vacunado. En este momento, prácticamente todos los que se contagian y se enferman son los que por alguna razón pues no quieren vacunarse o no se han podido vacunar. El caso de Estados Unidos lo traigo específicamente porque allá, si usted quiere, en 5 minutos está vacunado. Gratis en cualquier parte, en un aeropuerto, en una estación de gasolina, por supuesto en un hospital, en un centro de salud, en una plaza, en cualquier lado. Estoy seguro que si usted lo pide que vayan a su casa a vacunarlo, van y lo vacunan. A los turistas lo vacunan como propaganda en un restaurante. Pero va usted al restaurante y si usted quiere, ahí lo vacunan. Gratis, no se lo cobran con el cafecito. Entonces, donde están todas las facilidades para vacunarse, resulta que hay gente por alguna idea, obviamente equivocada, pues no quiere vacunarse. Porque lo van a transmitir a mis hijos, porque me van a controlar desde el 5G, porque aquí los chinos ya son los dueños del mundo. No, no sé, cada uno se inventa algún argumento. Y luego las histerias, porque hay gente histérica que sale con, bueno, pateando tinaja, como se decía por acá, y rompiendo pues todos los tiestos, ¿no? Y dice tontería tras tontería. Es como si saliéramos ahorita despotricando contra la vacuna del sarampión, el coqueluche, el tétano, la poliomielitis, la fiebre amarilla. O sea, es una cosa sin sentido. Obviamente que algún caso habrá en todo eso, pues que se murió, que se agravó, que no sé. Pero pues, contemos, ¿cuántos millones, millones de millones, cientos de millones de personas que han sobrevivido porque se ha vacunado a tiempo, desde el nacimiento, en cuanto nacieron, las 5 vacunas, a los 6 meses, ¡chum!, los refuerzos. Y no, ni siquiera le han preguntado. Y gracias a eso, pues, camina, no tiene deficiencias motoras, etcétera, etcétera. Entonces, salir ahora con todo el verso contra las vacunas, y no tiene ningún sustento, no tiene sustento. Entonces, ese cuadro que tiene usted en la pantalla es claro, no necesita explicación. De todos esos que entran positivos, prácticamente todos son no vacunados. De esos no vacunados ya enfermos, los que entran al hospital, todos son los no vacunados. Y de esos que entran al hospital y van a terapia intensiva, los no vacunados. Y los que se mueren, pues los no vacunados, ¿qué le vamos a decir? Entonces, usted con una vacuna tiene una protección. No es absoluta,
Obvio que no es absoluta, pero tiene ya, primero, la garantía de que no va a ser una enfermedad grave. Y segundo, las posibilidades de que llegue usted a morirse por aquello es remoto. Tiene una protección enorme. Yo, lamentablemente, tengo que mencionarlo, pero amigos muy cercanos, oiga, han muerto a pesar de tener los recursos, a pesar de saber de qué estaban haciendo, pero se descuidaron. No se vacunaron a tiempo, o no los vacunaron, o no llegó la vacuna. El Estado, lo hemos dicho, en algún momento tendrá que responder por esto. ¿Por qué no llegaron las vacunas a tiempo? ¿Y por qué, lo hemos dicho, está en el CEDES la vacuna desde hace 3 días? ¿Y qué hacen las vacunas en CEDES 3 días? Del aeropuerto tenían que estar todo listo para que de ahí salgan corriendo a vacunar en 24 horas las 200.000 que llegaron, o las 10.000, lo que sea. Porque un día de atraso, una hora de atraso, es una vida en riesgo. Entonces los muertos tienen nombre y apellido, tienen responsables. No somos una sociedad, no es una tribu esto, que no entendamos la dinámica de toda esta problemática. Los nombres de los responsables están claritos, y algún momento, en algún día, van a rendir cuenta. ¿Por qué? No, la vacuna es guardada 3-4 días en no sé dónde. ¿Por qué? Pues no se sabe. Porque tendrá que venir el presidente a ponerle el primer pinchazo, no sé. Digo este ejemplo que no sé si se ha dado. Pero no me extrañaría, porque se queda un mercado 2 años sin inaugurar porque no ha habido el tiempo del presidente para que venga a inaugurar un mercado. O sea, entonces, son cosas absurdas que cuestan vidas, cuestan enfermedades. Y el último de mis amigos que ha muerto hace dos noches, después de pasar su COVID, después de haber recibido la atención, la mejor de todas, ha muerto por las secuelas. Quedó con el pulmón hecho pedazo y encima ha sufrido 20 días intubado para que finalmente muera. Que Dios lo tenga en su seno. Pero eso no resuelve el tema. Es que eso se podía haber evitado si hubiera estado vacunado antes, aunque sea con un pinchazo. Y repito, eso tiene nombre y apellido. ¿Quiénes son los responsables de que esto no llegó a tiempo? Bueno, porque si usted está vacunado, dificilísimo que el cuadro se complique, que el cuadro llegue a la gravedad y a la muerte. Esta imagen que tienen en pantalla tiene que golpearnos la inteligencia. Decir, bueno, no la entiendo, pero ahí la veo, la imagen. Todos estos, porque no se vacunaron. Todos estos son los que no se vacunaron. Y todos estos son los que vacunaron. La cosa está clara. No estamos hablando aquí contra el gobierno, contra un funcionario. Estamos hablando de lo que es la realidad de la pandemia. La semana pasada dejamos pendiente estos temas, que lo tienen en pantalla. ¿Cuánto nos ha costado traer esas vacunas? ¿Por qué no las trajimos a tiempo? Porque era muy cara, no teníamos la plata. Y el sistema COVAX no eran gratis, son gratis. ¿Por qué no llegaron las gratis? ¿O dónde están las gratis? Porque se ha hablado de todo. Las vacunaciones VIP, que se han llamado, donde los ministros todos tranquilos, bla, bla, bla. Obviamente ya estaban vacunados. ¿De dónde sacaron las vacunas? Los parientes, las amantes, todas. Entonces, ha habido, y por supuesto, también podría decirle dónde se cobraba 200 pesos, dónde ibas y allá la tenías, bueno, las que querrías, 2, 10, 20, pero costaban plata. Entonces, esto tiene nombres y apellidos, tiene responsables. Tenemos que saber cuánto hemos pagado por las vacunas.
En teoría las gratis, pues son gratis, o sea, no tenemos que decir, bueno, se recibieron 1 millón, mire, gratis, ya no hemos pagado ni un peso. La gasolina del BOA nada más, el jet fuel, ¿eh? Pero que no vengan después esto más esto más esto, porque pues no ha habido esto, ojo. Eso está regulado internacionalmente, la distribución de las vacunas a los países pobres. Entonces, y tema de gran debate a nivel internacional, no nos vayan a salir después con que esto nos costó 40 millones de dólares y no sé qué, y que el municipio y que la de la gobernación y que el ministerio y que... No, aquí no hay dónde perderse. Las vacunas eran gratis y tenemos que saber cuánto nos han dado, cuánto nos han regalado y cuántos han llegado hasta aquí gratis. Que no alcanzaron. Bueno, ¿por qué no alcanzaron? No hicieron las gestiones suficientes. Bueno, compraron. ¿A cuánto las compraron? Eso tiene que saber. Tiene que saberse el ciudadano corriente, porque sale de la plata de los que pagan impuestos eso. Que además los que pagan impuestos somos muy pocos. Somos, digo, pues soy de los que paga. Y no digo voluntariamente, porque me lo bajan nomás sí o sí. No es que yo voy allá y ofrezco mi plata cada mes y digo, no, es que me lo obligan, me lo fajan y encima me cobran más de lo que tenían que cobrarme porque no me aceptan esta factura, porque no me aceptan la otra y termino pagando cualquier cosa. Bueno, no tienen que rendir cuentas. Esto es muy importante. Vamos a cerrar este programa haciendo algunas consideraciones de tipo teórico. Porque también tenemos que entender que las cosas no son tan simples. En la medida en que no conseguimos las metas de vacunación, el virus sigue circulando. En la medida que sigue circulando, eso tiene su dinámica biológica. Más circulación, más virus circulando, más posibilidades de mutaciones, de cambio, de variantes. Por eso es que está la variante alfa, la beta, está por la épsilon ya. Y desde el punto de vista biogenético, hay más de 2.000 variantes ya. Y uno de los factores principales es que los virus están pues ahí circulando y en la medida que están circulando, contacto el uno con el otro, distintos receptores, distintos medios en los que se mueve el virus, pues resulta que ¡plan! Otra variante y otra variante, porque basta que una pequeña molécula de un aminoácido en una espina de un virus, que es una de un virus, que son miles, y los virus son millones, o sea, imagínense las posibilidades que hay. Varía un pequeño aminoácido y pon, eso es otra variante. Cambian las condiciones, el comportamiento, la conducta del virus. Y lo que hemos hecho antes a lo mejor ya no sirve, ya ni la vacuna le sirve. Ya no la ataca del todo a este, ya ataca a la otra, la que estaba prevista, pero esta nueva, esta variante ya, pues resulta que no le hace todo el efecto que tendría que hacerle. Entonces es una irresponsabilidad dejar que todo esto siga y siga. No, que hemos llegado al 31%, nos decían la semana pasada. 31%, volvemos a decirlo, no es despreciable, pero estamos lejísimos de lo deseable. Tendríamos que estar ya en el 70, en el 80, por lo menos con una dosis. Y por encima del 50, pues con las dos dosis. ¿Qué nos dice la OMS? Que tenemos que alcanzar el 70% antes de fin de año. Tenemos que alcanzarlo, porque si no estamos proveyendo de leña para el fuego. Es decir, más virus circulando, y por tanto más mutaciones, por tanto más inútiles las medidas que ya se consiguieron para las primeras olas, pues ya no sirven para la segunda, para la tercera, para la cuarta ola. Entonces estamos como volviendo para atrás. Todos los que ya estaban protegidos contra la variante alfa, bueno, resulta que ya no están protegidos para la variante delta. Y otra vez a empezar. No vamos a acabar con la pandemia a nivel mundial ni a nivel local si no vacunamos a todo el mundo cuanto antes. Es una condicionante biológica.
Esto no es un capricho político, esto no depende de la gestión del gobierno, es de un mínimo de cerebro y sentido de supervivencia. Si no corremos, pues van a quedar 10 bolivianos en el camino, 100 bolivianos en el camino, 1000 bolivianos en el camino, etcétera. ¿A dónde puede terminar esto? No se sabe. Tiene que superarse cualquier argumento chauvinista, partidario, ideológico. Todas esas tonterías sublimes no funcionan en el sector salud. Todos a salvar más bolivianos lo más que podamos. Esto tiene, como estoy diciendo, consecuencias epidemiológicas graves, graves. Y tienen potencialmente, pues, una bomba de tiempo para las condiciones de salud de la humanidad entera. Lo que no se haga bien aquí repercute en que de pronto una variante va a empezar y esta se va a Brasil, y esta se va a Nigeria, y esta se va a Rusia, y esa, listo, otra vez el pandemonium. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Santa Cruz no se manejó bien la cosa y dio pie a otra variante más. No hay tiempo que perder. Todos los tiempos son valiosísimos. A mí me parece ridículo. Yo he estado presente cuando a una señora llega a las 12:15 a un hospital, no le dice, era hasta las 12 nomás. Oiga, ¿de dónde viene esa señora? ¿Le han preguntado? No, no le han preguntado. ¿Qué hizo? ¿Prestó 3 pesos para subir al micro para llegar hasta el hospital? Y no tiene todavía los otros 3 pesos o 2 pesos para volver a su casa. Y encima le dicen que no, que era hasta las 12 nomás. Y está todo ahí. Ahí están las enfermeras, está el hospital, hay vacunas, o debería de haber vacunas. Entonces, vuelva mañana. Uy. Y vuelva mañana. Y uno ve, no pues, pintuditos salidos del gimnasio, ¿no? No, 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 ve gente mayor que viene apenas, viene acompañada, viene ayudada, no sé qué. No, vuelva mañana. No puede ser, no puede ser esto. No tiene sentido, no tiene explicación. Porque aunque usted no tenga vacuna, usted ponga a disposición las que tenga hoy. Porque cuanto antes tiene que vacunar. No ponga condiciones. Bueno, esto condiciona el éxito o el fracaso de toda la campaña, que por muy buena voluntad y por mucho esfuerzo que se hayan hecho, puede fracasar rotundamente si con estos pequeños detalles, que son de enorme trascendencia, pues se siguen descuidando. Yo no me canso de repetir, de nada sirve que el vocero oficial nos diga ayer 228 contagiados, el 7%, y solamente 2 muertos. Oiga, y si era su padre y su madre, lo va a decir así tan pancho, 2 muertos nada más. Dígalo, mi padre y mi madre se murieron ayer. A ver qué le suena la cosa. Porque esos 2 muertos o tienen hijos, o tienen nietos, o no tienen a nadie. Entonces no va a haber ni quien los entierre. Póngase en el caso real. No demos números. No, es que ayer fueran 3, ahora ya son 2. Todos contentos. ¿Contentos de qué? Entre ayer y hoy hay 5 muertos. Por negligencia, a lo mejor, de todo el sistema nuestro. Entonces, pensemos un poco más en profundidad sobre lo que estamos manejando, lo que estamos haciendo. Tenemos que ser responsables no solamente con los bolivianos, sino con toda la humanidad. Está en juego toda la humanidad solamente por la negligencia nuestra de no ir lo más rápido posible. Tenemos que cortar la transmisión del virus. Tenemos que pararlo cuanto antes. Salvamos a uno, pero estamos salvando a todo lo que viene detrás. Repito, evitamos la aparición de variantes, porque evitamos la circulación del virus, evitamos los daños, evitamos las secuelas. La gente se está muriendo ahora porque le agarró el cuadro grave, tata, pero se está muriendo mañana, porque quedó mal del pulmón, quedó mal del corazón, quedó mal
de todos los órganos. Aparecen enfermedades que antes no estaban, bueno, pero por este cruce con el virus ya le apareció otra cosa que le va a condicionar su vida para adelante. Muy bien, esto es este programa que trata de poner a los bolivianos, a todos nosotros y especialmente a los responsables de la salud en Bolivia frente a la realidad. Frente a la realidad. Este es nuestro aporte en Educa COVID-19. Tenemos que ceder nuestros criterios, nuestros argumentos, nuestros caprichos, nuestras tonterías ante la realidad de la pandemia. Muy bien, esto ha sido Educa COVID-19 por esta semana. Los esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.